Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a hacer nuestro primer análisis hoy 11 de enero del 2022. Aquí tenemos el US dólar. Lo primero que voy a hacer es desmarcar todos los símbolos del sistema porque pues es el primer análisis que hago. La última visualización de gráfico la hice en la semana del 24 de diciembre, o sea que pues está bastante desactualizado. Pero la invitación es para que ustedes participen el lunes a las 10 de la mañana. El próximo lunes es, ya les digo exactamente, el lunes 17 de enero, para que participen en el en vivo que vamos a hacer por YouTube. Así que síganos en nuestro canal de YouTube. Solo un análisis completo desde cero. Lo que voy a hacer es que voy a borrar absolutamente todos los las herramientas que tenga trazadas y voy a hacer un análisis desde cero de todos los pares. Así que va a ser un en vivo muy interesante donde vamos a poder interactuar, van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran. Así que ahí está la invitación. De momento el US dólar se ve en un movimiento de distribución, posiblemente continúe en movimiento bajista mientras no rompa este de acá. Podríamos seguir en un movimiento bajista. El precio viene haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. A pesar de que aquí intenta hacer un alto más alto, no puede cerrar ninguna vela por encima de estas mechas, o sea que podría continuar bajando. Por ende, euro dólar puede continuar en una dirección alcista. Aquí vemos una dirección alcista bastante clara. Tenemos una liquidez tomada en este nivel. Y probablemente el precio haga un movimiento parecido a este. Esta es la zona más alta que tenemos. Tenemos imbalances aquí también. Fíjense, tenemos imbalances que deben de ser llenados en algún momento. O sea que el precio tiene una dirección alcista en euro dólar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando ya tenemos la dirección? Pues simplemente ir a marcos de tiempo más pequeños a buscar confirmaciones que nos den una entrada mucho más viable. Por ejemplo, en este caso, viene a rebotar de un bloque aquí, la distribución está por encima de esta zona, lo más probable es que después de esta vela el precio continúe subiendo y tenga una distribución por encima de esta zona. ¿Listo? Libra dólar en una situación muy similar, va completamente alcista. Si ustedes ven todo el movimiento bajista desde el punto de arriba hasta el punto de abajo, el 61.8 apenas es tocado, el 78 le falta. Y si revisamos este que es el volumen profile, pues alcanzamos a revisar que en esta parte de abajo hubo muchísimo volumen, mucho volumen, el precio va subiendo y nos está marcando una zona que nosotros no queremos. Ups, perdón, había borrado el volumen profile, lo que tengo que hacer es desaparecerlo. Y voy a revisar desde este punto hasta este punto cuál es la zona de mayor volumen. Vuelve y me da exactamente la misma. Esta es la zona de mayor volumen. Entonces, vamos a encontrar que en esta vela probablemente haya un poco de oferta. El precio puede tender a caer. Y en esta vela también haya un poco de oferta. O sea, que hay que tener en cuenta. Son las dos zonas en donde el precio podría girar. Así que, teniendo esto claro, vemos que el precio puede continuar hasta la zona del 78 sin ningún problema. Aquí podría haber algún tipo de giro, muy pendientes en marcos de tiempo de una hora. De momento el precio está completamente alcista. Si llega, digamos, el precio a hacer un movimiento donde no puede continuar un alto más alto, algo más o menos así, donde no pueda continuar un alto más alto y empiece aquí y luego haga un quiebre, pues es muy probable que el precio comience a subir, a bajar, perdón. Pero siempre que esté dentro de esta zona, que es la zona de order block y una zona de oferta, bastante importante que tenemos en esta caída. Aquí también tenemos un imbalance que debe ser llenado, aquí también tenemos un imbalance que ya fue llenado. O sea que es más probable que el precio venga hasta esta zona de acá, donde está el imbalance que no ha sido llenado. ¿Ven? Este imbalance no ha sido llenado, este sí. O sea que es más probable que venga hasta acá, hasta esta zona. ¿Listo? Australiano dólar, quiebre de estructura, muy probablemente de una buena entrada. Si ustedes revisan, aquí tenemos una zona de liquidez donde es un order block y muy probablemente el precio venga nuevamente a este order block de aquí para continuar su movimiento alcista. De hecho, ya lo tocó por primera vez en marco de tiempo diario. Podemos ir a un marco de tiempo más pequeño. Fíjense qué bonito cómo después de que lo toca hace un quiebre de estructura. Esto es bastante evidente. Quiebre de estructura y retroceso. ¿Retroceso a dónde? A la zona de order block. Entonces, para nosotros poder tener clara toda esta zona de order block, pues lo que vamos a hacer es reducir volúmenes, venir a ver cuál es la vela que más volumen tiene antes de ese inicio,
Bueno, un momentico. Ahí voy. Ahora está de aquí. Y voy a la vela de un minuto. Y ya en velas de un minuto. Toca ir bastante, bastante atrás. Ahí ya llegué. Ahí está en velas de un minuto. Tenemos esta vela con bastante volumen y tenemos esta vela con muchísimo, muchísimo volumen. ¿Ven? Entonces, la vela con mayor volumen es este. Ese es el máximo volumen en un minuto. Si vamos al gráfico de una hora, podemos esperar sin ningún problema que el precio, después de este quiebre de estructura que tuvo fuerte, luego hizo un retroceso, luego inicia nuevamente un movimiento alcista. En la mitad de esta vela, si ustedes se fijan, finalmente a la mitad de esa vela está tratando de ver el order block aquí. Muy probablemente venga y haga una sacada y luego el precio continúe alcista. Entonces, hay que estar aquí pendientes realmente de que el precio puede venir a esta zona del 71.400 y girar hacia arriba. Entonces, de hecho, muchas personas podrían venir y plantear una entrada directa aquí con stop por debajo y profit a menos 27 del Fibonacci, que más o menos sería esa zona de allá arriba. ¿Ven? Ahí está. Distribuciones por encima. Una relación riesgo-beneficio de 7.51, que es muy buena. La voy a marcar porque tiene una bonita posibilidad de hacer una entrada. Neozelandés dólar. Más o menos lo mismo, trata de ir hacia arriba, viene a esta zona de order block. Yo pienso que lo más probable es que el precio continúe subiendo, pero desde aquí es de esta zona. O sea que podríamos ir de una vez a un marco de tiempo más pequeño, revisar exactamente lo mismo. Piense que el precio después de aquí explotó, rebotó, vino nuevamente, no ha podido subir. Tiene una zona de distribución muy interesante por aquí arriba, lo más probable es que el precio continúe subiendo. El oro va alcista, eso no hay nada que decir aquí, va completamente alcista, quiebre de estructura, el precio vuelve a esta zona de soporte resistencia, hace una zona de manipulación y el precio explota. Lo más probable es que él continúe subiendo nuevamente hasta llegar a esta zona, que es una zona de oferta. Pero para poder llegar hasta allá necesita un poco más de liquidez, que creo que la está tomando aquí un poquito. Tomando un poquito de liquidez y puede distribuir por encima de esta zona, o sea que sigue siendo alcista. Pero no veo entrada ahí. Dólar yen, distribución por la zona superior. Miren, siempre debemos de tener claros. Si el precio viene ya, hace muchos lo conocen como doble piso, pues a veces se hace doble techo. Eso es un doble piso. El precio viene, toma liquidez, pero no es capaz de cerrar por debajo del mínimo anterior. Pues es muy sencillo. Simplemente es una toma de liquidez y lo más probable es que distribuyan el máximo. Entonces, fíjense lo que pasó, el precio distribuyó en la parte superior. Sencillo, esos son conceptos que ustedes deben de tener claros. Aquí puede suceder. Fíjense, si el precio viene y toma liquidez, simplemente por aquí abajo, va a distribuir por encima. Nosotros venimos y revisamos. En este marco de tiempo diario, simplemente una bonita posibilidad que nos va a brindar. Probablemente el precio, después de ese quiebre de estructura, estaba esperando ya un retroceso, no se dio. Vamos a ver si finalmente rompe. Si rompe, retrocede aquí y sigue cayendo. Si no rompe, la distribución se va por arriba, o sea que tenemos una dirección bastante clara. Entonces hay que esperar a que el mercado se termine de acomodar. Miren, aquí está bastante, bastante claro que les acabo de explicar. El precio viene, no rompe, la distribución que va a tener va a ser por la parte superior, ya sea por encima de este. O ya sea por encima de esto. O sea que estos son zonas de distribución que nosotros debemos de tener en cuenta. Siempre muy en cuenta las zonas de distribución. Porque muy probablemente el precio aquí venga abajo y luego nuevamente vaya hacia arriba. En marco de tiempo de una hora. Podríamos revisarlo. En marco de tiempo de 4 horas. En 4 horas se ve muy bien. Fíjense cómo el precio hace un bajo, luego hace un alto. Probablemente aquí vamos a ver cuál es la vela con mayor volumen. Esta. En esta zona, más o menos a la mitad de esta vela, vamos a tener un muy buen nivel de compras. Fíjense que aquí nosotros tenemos esta vela. ¿Ven? Aquí. Y acá. Este es el order block. Si trazamos el Fibonacci, nos va a dar una zona entre 61.78, que es una buena zona de descuento. Y el precio podría venir aquí y seguir hacia arriba. AUDECAT, marco de tiempo diario, bajista, no tengo absolutamente nada aquí. Precio retrocede, podemos vender, pero no hay nada. AUDEYEN, fíjense cómo el precio, después de venir aquí, lo más probable es que distribuya por encima.
pero tenemos un movimiento bajista que puede ir hasta este nivel de aquí. O sea que lo más claro que podemos tener en esta zona simplemente es, después de este máximo volumen en un minuto, es que el precio retrocede a este nivel y continúa subiendo. O sea que tenemos un movimiento bajista por los próximos días. CAD/JPY muy probablemente continúe hacia arriba, está tomando simplemente liquidez. No es una maravilla, pero simplemente toma la liquidez y el precio no tiene una dirección clara. Aquí sí hay una dirección clara, el precio viene, toca perfecto. Esto me encanta cuando pasa, porque el rango fijo pega en el mismo nivel. EURUSD es uno de los precios que mejor, o uno de los pares que mejor respeta el rango fijo. Alto más alto, retroceso y continuamos movimiento alcista. Fíjense, aquí se ve clarito. Alto más alto, retroceso y continuamos movimiento alcista. Alto más alto que este. Quiebre de estructura, un retroceso a esta zona y podríamos seguir comprando. Eurocat hace el quiebre, viene a retroceder aquí. Lo más probable es que explote hacia arriba y tenga una zona de distribución en esta parte superior. Fíjense, aquí tenemos un buen nivel. Es esperar que en esta zona el precio gire en un marco de tiempo más pequeño. Eurocat lo voy a dejar en rojo. Eurolibra bajista. Euroyen completamente alcista. Llega a esta zona. Es una zona de conflicto. Es lo que se llama una zona de acumulación. Precio expande, retrocede, vuelve y se encuentra con esa zona de acumulación. Y no define absolutamente nada el rango fijo. O sea que simplemente es esperar a que el precio continúe hasta este nivel superior. Euro neozelandés apenas va. Apenas va. Fíjense que yo había tratado de tomar entradas acá abajo. ¿Sí ven? Entradas que ya iba a arrancar el precio. Luego hace un break even. Y luego finalmente el precio termina yendo hacia donde yo lo tenía planteado. Pero después de que me hace una jugada bastante sucia. En una relación riesgo-beneficio 31. Muy buena relación riesgo-beneficio, pero bueno, no se terminó de dar. Yo creo que fue la última operación que hice. Vamos al marco de tiempo diario. Tenemos dirección alcista. Aquí no nos complicamos la vida. Simplemente borramos todo esto. Y venimos y revisamos. Esta es la última vela. Esta es una muy buena vela también. Tiene mucho volumen. Trazo esto. Tengo un marco de tiempo de 4 horas. Reviso las últimas velas, vengo a marco de tiempo de 1 hora. Y reviso la vela con mayor volumen antes del arranque. No, son unas velitas chiquiticas. Pero bueno, no hay mucho que ver ahí. Si el precio retrocede a esta zona, podría continuar. La zona de distribución sigue siendo esta, o sea que tenemos movimientos alcistas. Pero me gusta comprar barato, entonces no voy a comprar aquí en la mitad de este movimiento. Entonces estoy barato y caro. Entonces, espero que esté barato para comprar barato. LibraUD, precio viene, no respeta, toma liquidez por encima. Lo más probable es que el precio de aquí comience a hacer un movimiento de descenso. Es muy probable, muy, muy, muy probable. LibraCAD, no hay nada. LibraFranco, entonces las libras están haciendo rupturas alcistas, o sea que no tenemos absolutamente nada. Cuando el precio comience a hacer los retrocesos, pues se van a poner buenas. Libra Yen también completamente alcista. Intentamos de todas las maneras posibles tomar entradas aquí, en esta zona, fíjense. Y fueron posiciones que finalmente terminaron saliendo positivas, no digo que no, pero son posiciones que no alcanzan a llegar a profit. Bueno, menos 27 le pasa un poquito, menos 61.8. Lo que pasa es que menos 27 me da solamente el 3 a 1, muy poquito. Pero son buenas entradas. Si ustedes ven, finalmente son buenas entradas. El precio respeta las zonas que nosotros estamos planteando. Y no quiere decir que le vamos a pegar a todo, pero sí que vamos a tener una muy buena posibilidad. Miren, el precio respetó el rango fijo, retrocedió nuevamente y volvimos a tomar una oportunidad. Es más o menos lo que nosotros hacemos. Ahora quito yo todo esto. Bien, todo esto es basura ya, porque ya es muy viejo. Me tengo que fijar en esto. Tenemos un máximo muy importante. El precio intenta llegar ahí, se cansa un poco, hace un quiebre de estructura, retrocede. Y hay que ver qué viene acá atrás. Pronto en un semanal.
Esto es una clara zona de distribución del método Wyckoff. Y si ustedes no conocen el método Wyckoff, pues tienen que ir a revisarlo. Donde el precio después de esto, lo más probable es que continúe un movimiento bajista. Libra neozelandés, alcista 100%, no tengo mucho ahí. Neozelandés CAD bajista, después de que rompe, después de retroceso para volver a vender. Neozelandés yen, fíjense, si hay ruptura, o sea que va a venir acá y luego va a caer. Zona de distribución perfecta del método Wyckoff. Y el Bitcoin, ese dibujito lo hice yo. Si ustedes ven videos míos de hace 2 meses, más o menos pueden ver este dibujito que yo le hice. Aquí está lo del método Wyckoff de los que yo les he hablado. Zona de acumulación, expansión, reacumulación, expansión, distribución, expansión, redistribución. Es un excelente precio de compra. Aquí donde se encuentra en este momento. Después de los 40.000, nosotros estamos hablando de una buena posibilidad de comprar el Bitcoin. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es esperar una pequeña primera expansión. Si venimos a un marco de tiempo de 4 horas, vemos una zona de acumulación bastante clara. Una zona de acumulación que tuvo una manipulación fuerte por debajo de los 40.000, a 39.000 y cachito se fue, 39.650. Y lo más probable es que en esta vela, si nos venimos a marcos de tiempo más pequeños, alcancemos a observar una gran cantidad de volumen. O sea que si aquí vemos mucho volumen, lo más probable es que sigamos encontrando volumen hacia allá. Ya señalé. Tengo aquí. Taque. Vamos a un minuto. Que nos deje hacer en un minuto nuestro dibujito. Esas mechas son claves. Fíjense. Voy por una más. Ahí está. Esta es la vela con mayor volumen. Esta es la vela con mayor volumen. Aquí abajo. A respetar la zona de los 40.000 dólares. Y este es el máximo volumen en un minuto. O sea que nosotros, miremos 2 minutos. 2 minutos, ese está acá. Ok, coincide bien. Vamos al gráfico diario. Y fíjense, ahora en el de una hora, perfecto. Cualquier retroceso a los 40.000 dólares es una muy buena oportunidad de comprar. Yo normalmente no hago holding, pero sí hago trading. Entonces yo más o menos tendría al menos 27, más o menos por aquí, una oportunidad de compra planteada de esta manera. Con un 6 a 1. 6.88, es muy bueno. Lo podrían tener ahí pendiente. Comprar en esta zona es válido. Yo digo que no, 42.000, 40.000, toda esta zona es una zona de nueva acumulación. Para que el precio de ahí vaya nuevamente hacia arriba. Si ustedes ven lo que sucedió acá en esta parte, que yo tenía el dibujo, es muy similar a lo que probablemente en una hora se esté formando acá. ¿Ven? Mechazos hacia abajo, tan, y luego continuidades alcistas. El mercado es fractal y eso ustedes deben de tenerlo siempre en cuenta. Entonces aquí, muy buena posibilidad de que el precio vuelva nuevamente hasta esos niveles, y en esos niveles es que hacen sus buenas expansiones. Lo hizo en 30.000, probablemente ahorita lo haga nuevamente en 40.000. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta, es bien, bien sencillo. Muchas personas lo que también esperan es compras después de velas de confirmación. Es completamente válido. Esperan una vela de confirmación, como estas velas, pan, grandes, que se coman la vela anterior, que cierran por encima de la vela anterior, y ahí compran y el precio les explota sin ningún problema. ¿Listo? Entonces es una muy buena zona para que la tengan ahí en cuenta. Es una zona de compras y va posiblemente a dar una buena oportunidad. Igual están comprando mucho más barato de los que compraron acá en 68.000, ¿no? Entonces siempre compren el pánico cuando las personas están saliendo de sus activos. Y pues si usted disminuye, ustedes pueden comprar mucho más barato. Es una buena oportunidad para comprar el Bitcoin. Y el peso colombiano se mantiene por encima de los 4.000. Con una posibilidad de retroceso posiblemente a los 3.900. Entonces ya saben, la invitación nuevamente, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, lunes 17, nos vemos por el canal de YouTube, aquí en vivo a 10 de la mañana, y vamos a hacer un análisis completo, nos demoraremos
unas 2 horas más o menos, mínimo 1 hora, en hacer el análisis completo de cada uno de los pares para no hacerlo así tan rápido como lo hacemos, para que a ustedes les quede absolutamente claro qué es lo que hacemos y podamos empezar a trabajar. ¿Listo? Compartan el video, suscríbanse al canal de YouTube. Espero que estén muy pendientes. Este año venimos con mucho contenido. Vamos a estar mucho más activos en las redes sociales. Y no es más, un saludito para todos y que estén muy bien. Chao, chao.